Continuamos en esta noche y ahora vamos a conversar con el jurado de la décima edición del Premio a la Excelencia del Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Nos acompañan Diego Cornejo, director de la Asociación de Editores de Ecuador, ganador del Gran Premio CIP a la Libertad de Prensa en 2013, Lourdes de Ovaldía, directora del diario La Prensa de Panamá, Elber Gutiérrez, jefe de redacción del Espectador de Colombia. Buenas noches, Elber, Lourdes, Diego, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Ustedes han tenido la oportunidad de poder evaluar una muestra de lo que podría considerarse lo mejor del periodismo nicaragüense, más de 70 trabajos que participaron en este certamen. Lourdes, ¿cómo aprecias desde tu óptica, desde Panamá, la calidad del periodismo que se está haciendo en Nicaragua? Bueno, como lo decía esta mañana en varias de las entrevistas que nos hicieron, sobre todo los estudiantes, luego de la premiación, independientemente del entorno político que se está viviendo, se deja ver un periodismo independiente todavía que está latente y una valentía detrás de esto. Creo que es importante. Y les decía que es importante y quizás en Nicaragua no lo sientan así, porque Nicaragua es un icono en la región en cuanto a libertad de expresión se refiere. La lucha que se dio aquí en cuanto a la libertad de expresión en los años 80, marcó a la región y nos marcó a muchos. Así es que creo que es importante que siga latente. Evidentemente, y repito, por el entorno político quizás no sea tan fácil, pero da mucha alegría saber que todavía hay valentía. Es un entorno difícil, quizás parecido en algunos aspectos al que vivió recientemente Panamá, con el gobierno de Martinelli, quizás un poquito menos asfixiante que el que se vive en tu país, en Ecuador, Diego. ¿Qué premiaron? ¿Premiaron los temas, premiaron las formas narrativas o el impacto que los trabajos tienen en la vida del país? A ver, la situación es mucho menos agobiante que en el Ecuador. En el Ecuador la situación es sumamente crítica, quizás de las más críticas de la región de América Latina, Centroamérica, de América del Sur, en el tema de libertad de expresión, libertad de opinión y libertad de pensamiento. Premiamos con criterios periodísticos fundamentalmente, de manera que solo en un caso del primer premio que entregamos se consideró también el impacto que había producido en la vida pública del país, pero fundamentalmente profundidad, tratamiento, enfoques, manejo del género, manejo de recursos periodísticos, destrezas que se ven y además buscamos también un contenido que tiene que ver con un posicionamiento ético o deontológico del periodista y de la nota que hemos calificado. Creo que el periodismo en Nicaragua, si vimos la muestra que ha sido sometida a nuestra consideración, como decía Lourdes, tiene buena salud, pero no tiene óptima salud. Creemos que debe mejorar la salud del periodismo en Nicaragua. Es posible hacerlo. Hay que trabajar mucho más. Hay que investigar más. Hay que hacer un mejor periodismo. Hay que hacer un periodismo más profundo aún, más incisivo. Hay que hacer más preguntas incómodas a los poderes en general. No me refiero exclusivamente al poder político. Hay que reflexionar también y muchísimo en los medios, en las salas de redacción, entre los periodistas, ¿cómo estamos haciendo ese periodismo? Una cosa que llama la atención de lo que ustedes premiaron hoy, y en un momento estarán con nosotros algunos de los periodistas ganadores, es que hay un predominio de prensa escrita en detrimento, digamos, de la imagen, de otro tipo de reportajes o investigaciones de televisión o de producciones que se hacen en la radio. ¿Fue esto lo que predominó, el texto, la calidad del texto en este certamen? No fue una actitud deliberada. No llegamos al jurado para decir que íbamos a premiar más trabajos que estuviesen de los que venían de la categoría de prensa escrita. Sin embargo, dimos esa discusión porque
digamos, apenas hacía la pregunta, lo recordaba. Preguntábamos, ¿será que estamos demasiado sesgados por tener nosotros una, por provenir de prensa escrita? ¿Es posible que estemos sesgados? Pero cuando mirábamos a la luz de la realidad y siendo realmente lo menos subjetivos posibles, digamos, amparándonos en los criterios de establecidos para el premio, llegamos a la conclusión de que no estábamos siendo sesgados. Y el trabajo al cual hacía alusión Diego hace un instante, al que se le destacaron los elementos multimedia, las herramientas multimedia, era porque realmente sobresalía entre los demás. Tal vez en ese sentido esperábamos un poco más, tal vez. Sobre todo porque si hay barreras para la libertad de información en lo que se llaman medios tradicionales, uno podría pensar que los periodistas están jugándosela, están buscando escenarios alternativos como estos, de las herramientas digitales, donde hay capacidad. Ese trabajo, si me permiten aprovechar la presencia de ustedes para hacer un comercial que fue divulgado en la plataforma digital de Confidencial, sí, en su versión impresa y también el programa televisivo esta semana, integrando todas las plataformas y con algunos gráficos interactivos, ¿no? Un esfuerzo también de innovación en cuanto a la manera de narrar. Hay una coincidencia entre ustedes y el jurado anterior que fue convocado por la Fundación a este premio, con el cual ustedes seguramente no han tenido ni tienen por qué haber tenido ningún contacto, y es que declararon desierto la categoría de blog periodístico. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que en la región están surgiendo alternativas para comunicarle a la gente lo que ocurre a través de esas nuevas herramientas. Sin embargo, muchos de esos ejemplos no necesariamente son periodísticos. Yo puedo tener un muy buen blog, pero no necesariamente utilizarlo para hacer periodismo. Y lo que no podemos perder de vista es que las herramientas tecnológicas son válidas en el ejercicio de la profesión siempre y cuando sean utilizadas para ese ejercicio periodístico, no para otra cosa. No estamos juzgando que esos blogs sean buenos o malos en su contenido. No, uno revisa y se pregunta si esto es o no periodismo. Es un buen punto, porque si están, bueno, los blogueros escogen diferentes temas, que se escriben unos blogs que tienen muchos lectores sobre finanzas personales, sobre sexualidad, sobre deporte, sobre gastronomía, sobre diferentes temas, pero lo que ustedes están buscando calificar es blogs que hagan periodismo. Exactamente, porque hay blogs, hay muchos, y pues digamos, deberíamos aprender de los que hacen marketing, de los que lo utilizan para otras cosas, y ver cómo nos apropiamos de esas herramientas para sacarles provecho en el ejercicio periodístico. Ahí es donde nos falta en general en América Latina. Lourdes, en este encuentro de ida y vuelta entre nuestros países, donde aprendemos de lo bueno de otro y evitamos cometer también los errores que se producen, vos mencionabas Nicaragua en algún momento como un factor de inspiración para Panamá. Panamá saliendo de un gobierno bastante duro en la relación con la prensa y bastante ambicioso en cuanto a las posibilidades de restringirlo, ¿qué puede aprender Nicaragua de la, digamos, de la resistencia de la prensa panameña frente al gobierno de Martinelli? Bueno, nosotros en verdad nunca, y puedo decir nunca, cedimos ante las presiones del gobierno. ¿Qué tipo de presiones? Hubo de todo tipo. Hubo estigmatización, hubo presiones económicas, nos retiraron absolutamente toda la pauta estatal. Hubo persecución a nuestros directivos. Yo contaba esta mañana que dos miembros de nuestra junta directiva se sintieron demasiado acosados y renunciaron a la directiva. Pero nosotros seguimos. Era la institución la que tenía que seguir, era ese periodismo independiente. Como empresa, el respaldo a los periodistas fue total y los periodistas así lo sintieron. Así es que no es fallecer. Y ustedes son ejemplo de eso. Y vuelvo y lo repito, en el 80 Nicaragua fue ejemplo de eso. Y yo creo que mucha inspiración tuvimos en la manera de cómo se funda la prensa. La prensa de Panamá se funda en plena dictadura. O sea que eso es algo que llevamos en el ADN. No podemos doblegarnos ante los autócratas, no podemos doblegarnos ante la dictadura, porque esa es la misión del periodismo independiente. En el caso de Ecuador, Diego, ¿sobrevivirá la prensa independiente ecuatoriana? ¿Se han cerrado medios? ¿Se han aplicado multas brutales, económicas? ¿Hay una ley, posiblemente la más opresiva, la más asfixiante, pues, que se impone y se practica en América Latina
bajo el supuesto afán de que es una ley que quiere producir la democratización de la comunicación. Así es, pero la pregunta es oportuna. No sabemos qué puede pasar. Los periódicos del Ecuador, asociados en la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, están resistiendo. Están resistiendo por las vías que ofrece el sistema democrático. Son vías judiciales, aunque la justicia está colonizada por el gobierno del presidente Correa, de modo que hay una sensación de indefensión. El pronóstico, como dirían los médicos, es reservado. De modo que la situación es muy preocupante en mi país. Hicimos una larga lucha de más de 2 años de contención al proyecto de ley de comunicación, que finalmente se está aplicando desde 2013 con graves consecuencias de las muchas de las cuales, o algunas de las cuales, relaté hoy en la mañana en la universidad. De modo que pueden producirse nuevas malas noticias como desaparición de medios, hay persecución a periodistas, la situación es negativa, no es buena, hay mala salud en el periodismo ecuatoriano, han desaparecido las unidades de investigación, ya no se investiga, se sanciona incluso a caricaturistas, se aplican multas de forma consecutiva, de manera que porque además hay una ofensiva y una agresión económica a los medios, la situación es difícil. Esta mañana, Elber, hablaba de los claroscuros del periodismo digital. Bueno, en Colombia hay distintas experiencias de medios que han incursionado en este campo, como La Silla Vacía, Semana, los diarios que tienen una larga tradición. ¿Consideras que la plataforma digital está en proceso de implantación en nuestros países, que podría representar una alternativa de sobrevivencia frente a diferentes situaciones, ya sea económicas o de presión que enfrentan los medios? Yo creo que está en pleno proceso de formación, y que aún estando en pleno proceso de formación ya nos muestra que sí puede ser por ahí el camino. Económicamente todavía no está completamente diseñada la fórmula mágica que permita monetizar toda esa producción periodística que se está volcando, pero cada vez más rápido, de los medios tradicionales hacia los medios digitales. Esa respuesta económica, por supuesto, que influye mucho. Yo creo que ha decidido en buena medida, o ha llevado a los directores a que todavía no se den el paso al tránsito completo, pero nos muestra que por ahí se pueden hacer cosas, y ya hay experiencias en Colombia y en otros países de ejercicios periodísticos de excelente calidad, de primer nivel, elaborados, por ejemplo, en acuerdo con las audiencias. Se le dice a la audiencia: señor, queremos hacer este trabajo periodístico, nos cuesta tanto hacerlo, si usted está dispuesto a aportar, por favor, done aquí, aporte $1, aporte lo que sea, y la gente responde, que es lo mejor. Cuando los medios son buenos, las audiencias premian esa calidad informativa. Por ahí puede haber una válvula de escape mientras definimos qué va a pasar con los impresos. Gracias, Elber, Lourdes, Diego, y además especialmente gracias por la contribución que ustedes le están dando a Nicaragua, al periodismo nicaragüense, al haber participado como jurado en este premio, que viene a estimular a nuestros colegas y particularmente a las nuevas generaciones de periodistas.